Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Bueno, amigos, antes de empezar el vídeo, quería recomendaros de que os quedéis para verlo hasta el final, ya que en estos 30 minutos le hice un montón de cosas al coche. De hecho, estoy a eso de volver a sacarlo a la calle y empezar a disfrutarlo. Y también os voy a enseñar la solución definitiva que he encontrado para el problema que más dolor de cabeza me daba. Y a ver si alguno de vosotros os suena qué problema era. Y ahora, si mi vídeo te va a gustar, no olvides de suscribirte, dejarme un comentario con cualquier sugerencia o crítica y, lo más importante, darle al botón de me gusta, ya que esto me ayuda a posicionar el vídeo lo más arriba en el ranking de YouTube y así obtener más visualizaciones. Bueno, amigos, pues vamos a empezar con el vídeo. Voy a aprovechar para cambiarle la rueda de repuesto y la metemos en el maletero y voy a poner alguna de estas. A ver, estaban los tornillos prácticamente sueltos. Hay que limpiarla un poco y la metemos en su sitio. La rueda por aquí. Y ahora este kit. Vale, esto por aquí. Ahora vamos a limpiar estos laterales. Mira, aquí está el roto. Este es el del coche. Y el otro creo que está por ahí. Y aquí los tenemos. Vamos a ponérselo. Lo único que estaba pensando mientras es que, como voy a cambiar la suspensión trasera, a ver, por aquí tendré que soltar ese tornillo por tema de la copela, ¿verdad? Así que creo que si me va a dar mucha prisa, luego voy a tener que desmontar todo. O esto sale de por aquí abajo. De por aquí. No sé yo, ¿eh? A ver si alguien me lo puede confirmar. Así que, este por aquí. ¿Y cuál era? Este. Por ahí. He lavado un poquito la rueda. Mira, no están perfectas, pero yo creo que están bastante bien. Así que se las vamos a poner. Bueno, pues ya es un paso. La rueda ni la he apretado, como voy a tener que cambiar la suspensión. Pero bueno, ahora sí que puedo seguir y poner aquí las cosas en la parte de atrás. Creo que lo siguiente es limpiar este plástico y ponerlo. Para limpiar he traído amoníaco con detergente y lavavajillas. O sea, a mí es el que más me funciona. Así que vamos a darle un poquito. Ya está limpio, así que vamos a ponerlo en su sitio. Que más o menos viene así. Ya lo tenemos instalado con todos los tornillos. Ahora creo que voy a poner los altavoces en las puertas. Vale, no es que sea en orden, pero me apetece. Eso viene así. Vale, esto hasta aquí. El conector que viene así. Vale, perfecto. Pues en este lado ya lo tenemos. Así que ahora vamos a ir en el otro. Vale, esto por aquí. Y el conector. Vale, genial. Ya tenemos los altavoces. Creo que ahora voy a poner lo que más tengo ganas, que sería el techo. Pero antes voy a soltar la antena, porque de todos modos, como voy a pintar el coche, pues me va a hacer mucho más cómodo ahora. Lo que me parece raro de la antena es que, mirar, tiene dos cables. ¿Y eso?
Y este por aquí. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Yo creo que tengo en casa una antena de esta con dos cables. A ver si quiere salir. Voy a sacarla de fuera. Hasta donde yo sé, solamente se podría cambiar esta goma, que por cierto ha quedado aquí, porque la antena que nosotros hemos comprado está por aquí. Solamente tiene este cable. Bueno, si no consigo otra antena con dos cables así, le voy a comprar la base. O no sé si puedo cambiar la base de esta. Me da por no cargármela. Ya lo veré más adelante. De momento, voy a tapar el hueco con algo. Aquí no tengo otra cosa. Pero bueno, lo he tapado con esta cinta. Y ahora sí que podemos poner el techo, que está por aquí. De hecho, mirar, le he puesto estos laterales de goma en los dos lados. Yo creo que en ese techo se llegaron a desprender porque faltaban esas gomas. A ver si alguno de vosotros que tenéis más experiencia en ese modelo me lo podéis confirmar. Ya está aquí metido, así que ahora solamente me falta entrar dentro del coche, levantarlo y empezar a ponerle las grapas, tornillos y todo lo demás. Ya tenemos el techo montado. Así que ahora le voy a poner parasoles, tiradores, los pilares A. A ver, voy a empezar con el espejo. Ya estaría. Ahora creo que le vamos a poner este parasol. Vale. Esto viene así. Perfecto, mirad qué chulo queda. A ver qué más le ponemos. El pilar. Vale, perfecto. También voy a poner el mando de luces. Aquí hay cuatro conectores, pero que yo recuerde solamente venían dos. A ver cuál de ellos. Este. Y este. Creo que estos dos pueden ser para el espejo este que se oscurece o para sensores de luz de lluvia. Así que los voy a dejar aquí dentro. Esto viene así. Y otra cosa, voy a poner este tirador aquí delante. Vale, uno. Y el otro. Ahora tocará hacer lo mismo, pero en este otro lado. Esto por aquí.
Ya tenemos este lado instalado también. Mirar qué chulo se ve con las viseras de vuelta en color negro. También he puesto los cuatro tiradores, esta luz de aquí de atrás. Aquí están estos, es que justo da la luz por aquí. Bueno, pues ahora creo que voy a poner los paneles de puerta de aquí de atrás y los pilares. Pero antes, toca hacer algo con este cinturón. Vale, aquí estaba dado la vuelta. Yo creo que en principio... Mira. Ahora. Estaría bien. Pues voy a tener que romper este. Y cambiar esta parte de aquí. Esta se ha roto como era de esperar. Pero bueno, en principio eso tiene que salir así. Yo sabía que me iba a dar trabajo, pero vamos a ver hasta qué punto. Pues no. No sale. Es que claro, aquí tiene una costura doble y esto es metálico. Entonces, mirar, no tiene hueco. Lo único sería cortar toda esta costura y luego volver a hacerlo. Pero bueno, yo no voy a hacer eso. Lo intento una vez más. Imposible. Así que nada, vamos a cambiar el cinturón, ya que hemos comprado otro, y nos curamos en salud. Pues vamos a quitar este. Esto sale así. Vale. Ya está un pelín diferente, ¿no? Como que le falta esto. Pero bueno, por lo demás parece prácticamente igual. Así. Vamos a conectarla. Vale. Esto por aquí. Y mirar quién ha venido a verme. ¿Qué pasa, Edwin? ¿Qué pasa, pequeño? ¿Qué pasa? ¿Eh? Ya está. Al final he conseguido ponerla. Mirad. Funciona perfectamente. Pero es que la otra, que está por aquí, mirad, incluso está niapeada, lleva un tornillo soldado aquí en la parte de atrás. Bueno, lo importante es que la tenemos funcionando y encima esto vendrá aquí arriba en el mismo color. Así que perfecto. Ahora creo que voy a poner los paneles de puerta de la parte de atrás. Me acordé que los pilares B vienen por debajo de los paneles de puerta. Mirad. Vienen así, sujetos con estos tornillos. Así que son los que toca poner ahora. Pilares B listos. Vale, mirad, el cinturón funciona perfectamente con este protector de aquí. Esto para subir y bajar. Lo mismo en este lado también. Vale. Pero voy a ver si ahora sí puedo poner el panel o tendré que poner el pilar C. Y luego el panel. Efectivamente, ahora vienen los pilares C, porque esto viene así, por debajo del panel de puerta. Así que vamos a ponerlos. Ya tengo los pilares C montados. Mirar, con estos embellecedores también. En este lado.
También pude poner la goma esta aquí en la parte de arriba, porque se me había salido cuando metí el techo dentro del coche. Mirar aquí también. Así que ahora por fin voy a limpiar los paneles de puerta de la parte de atrás y los ponemos. Como sabéis, estos paneles nos lo hemos llevado del coche este que estaba lleno de pelo. Así que le tenemos que pegar un buen fregado. Ya hemos conseguido sacarle el pelo. Ahora sí que lo voy a tener que limpiar bien, porque mirar cómo están los pobres por aquí abajo. Y así es como han quedado. Bueno, pues vamos a instalarlos. Tiene un tornillo por aquí. Bien. En la parte de atrás aquí dos más. En principio me quedan dos tornillos más en el piso. Y ya está. Pues perfecto. Paneles de puerta traseros instalados también. Mirar los dos. De hecho, ahora viene mucho mejor donde no se juntaba antes. Mirar, entra perfectamente. Así que nada, creo que voy a poner los cinturones. Vale, el otro lado también. Los cinturones ya los tenemos en su sitio. Ahora creo que voy a poner estos embellecedores de aquí para poder poner los cinturones delante. Aquí tengo las molduras limpias, pero de todos modos creo que pongo esto y me voy a casa, porque se está haciendo de noche y me estoy quedando sin luz para grabar. Pero bueno, antes vamos a ponerlas. Ya tenemos las molduras instaladas. Y en este lado también. Pero ahora sí que me tocará dejarlo por hoy, porque se está haciendo de noche. Pero mirar todas las cosas que le tengo que hacer todavía, ¿eh? Y como no, la mejor forma de pasar el domingo en el desguace de la torre, para ser exactos, en la campa de los Alfa Romeo, y por aquí con Crisis Autos. Toma, ha ganado la Copa Pistón. Hostias, qué chulo. Pues eso a Tony yo creo que le interesa, ¿eh? Porque él quiere hacer cosas de estas. Hace cosas chulas. Hacen un poquito de todo. Así que primero vamos a dar un barrido de los 159, a ver si ha entrado alguno y tiene algo de lo que me podría interesar. Y luego sí que vamos ahí atrás, donde están los 147. A ver por lo menos si me llevo el cacho ese del salpicadero que necesito. Y luego ya sí que me vais a decir que por qué rompo un salpicadero entero y cosas de estas. Pero bueno, hay más de 30 o 40 coches ahí. No creo que se van a llevar todos los salpicaderos que existan. La verdad es que he metido un montón de 159, pero no he encontrado nada que me llame la atención. Solamente sigo con mi volante del microcar. Y ahora vamos a ir a los 147. Y para que no me regañéis, voy a llevarme este cacho del salpicadero que necesito de uno que esté prácticamente roto o que esté como mal. Así que nada, buscaré en todos estos coches y el que vea que peor tiene el salpicadero es del que me voy a llevar ese cachito. Como este GT, por ejemplo, ya que le arrancaron parte del salpicadero. Vale, así que voy a cortar ese trocito. Bueno, pues ya he conseguido sacarlo. Mirad, aquí está. Yo creo que con este cachito tenemos más que suficiente. Y ahora va a venir lo divertido, que es saber cómo se la pegamos a mi salpicadero. Porque este material es un plástico. Para la nada que estás haciendo cualquier cosa,
se parte. Mirar, otra cosa muy curiosa que he encontrado para mi 147. Tiene el limpia, ¿vale? Así que me lo voy a llevar. No sé si llevarme el motor también, pero por lo menos me llevaré el limpia. Y creo, mira, por aquí se está metiendo Cristian, que ha aprendido cómo se abre el maletero. Y creo que me va a llevar el alerón también. El mío lo tiene, pero más de alguno de vosotros me habéis dicho que son muy difíciles de encontrar. Bueno, pues al final cada uno ha encontrado lo que necesitaba. Cristian con las pinzas, yo me llevo un alerón, como os había dicho, no lo necesito. Ahí, ya decía yo. Suscríbete a nuestros canales. Pues eso, alerón, brazo de limpia. Me suena que el motor yo creo que esté dentro. Si no está dentro, pues bueno, la próxima lo compro, porque veo que casi todos de la fila los tienen. Luego ese plástico, si os acordáis, está un poquito por aquí, pero bueno, el mío está roto, no me acuerdo si aquí creo. Así que nos lo vamos a llevar también. Y luego la rabia que me está dando, porque la última vez que vine ese coche no estaba. Y mirad, es un TI de tres puertas. Encima el techo está perfecto, los pilares también. Vamos, el interior muchísimo mejor que el mío. Luego la gentuza que ha visto que por ahí hay monedas y ha reventado la moqueta, porque por cierto la moqueta estaba perfecta. Y luego mirad, los asientos están bien, los paneles de puerta trasera están bien. Vamos, si hubiese encontrado ese coche a la primera, no me hubiese dado tantas vueltas volviéndome loco para buscar las piezas. Pero bueno, vamos a llevar las cosas y nos vamos. Y estas son las cosas que hemos comprado del desguaces. Como os dije, esta bandeja, yo creo que la mía está rota, mirar aquí. Vale. Y luego también hemos comprado el brazo de limpia con este soporte. Y vamos a ver si tenemos la suerte. Y quitando esta bandeja, encontramos que el motor de limpia esté ahí debajo. Si no está ahí abajo, vamos a tener que comprar uno. Porque ya os digo, a mí personalmente me gustaría poner el limpia. Pero vosotros, ¿qué me recomendáis? ¿Lo dejo así con este taponcito o le ponemos el limpia? Y luego la otra cosa súper importante, este cacho del salpicadero. Vale, que es el que vamos a sustituir aquí en este lado. Bueno, pero creo que primero me voy a poner a cambiarle las llantas. Vale, si os acordáis, esa es la llanta que está un poco reparada aquí. Aunque como os había comentado, no vibra, no hace nada raro, pero sí se nota aquí en este lado. Está como más recta, ¿no? En vez de estar más redonda. Así que he limpiado una de las llantas que tienen los neumáticos nuevos y se la vamos a cambiar. Vale. Está por aquí. Mira, el disco está bastante bien. Eso sí, pastilla no tenemos en absoluto. Pero bueno, de momento vamos a ponerle esta llanta. Vale. Pues ya la tenemos en este lado también. Ahora pensaba cambiar las de atrás. Pero por lo que veo, las llantas que lleva el coche, no sé si están mejor o peor que estas que llevan los neumáticos nuevos. Mirad, esta por ejemplo no está tan mal. Casi que estaría igual que esta. Y luego en otro lado, pues no, tampoco se salva. Es que si hacía falta, podía cambiar estas llantas y ponerle estos neumáticos nuevos, pero creo que no es para tanto. Así que las voy a limpiar y le ponemos estas mismas. Voy a aprovechar mientras, ya que le voy a quitar la rueda, y le cambiaremos el pase de rueda. Vale. Ponemos este de aquí. A ver, que me quedaba este tornillo. Esto por aquí. Vamos a ver. En la parte de atrás
pastillas todavía quedan como la mitad, pero de todos modos he pedido un montón de cosas nuevas, entre ellas las pastillas, así que cuando lleguen se la vamos a cambiar también. Y bueno, ahora para quitar el pase de rueda, creo recordar que tenía un montón de tornillos de estos con cabeza de estrella, incluso por aquí abajo, y luego este invento de aquí. Bueno, pues nada, vamos a quitarlo. Me ha costado un poco sacar los tornillos porque están un poco oxidados, sobre todo este, el que iba aquí en esta esquina. Y ahora ya sale el pase de rueda, que por cierto, mirar cómo está. Uy, creo que tenía un tornillo más allá arriba. Sí, lo sacaré ahora. Pero claro, mirar esto. Joder. Me voy a tener que dejar aquí, donde tengo cosas para tirar. Pues nada, limpiamos por aquí bien. Sacamos ese tornillo y ponemos el nuevo pase de rueda. Tiene un poquito de tierra aquí acumulada. No veáis todo lo que sale de aquí, ¿eh? Claro, todavía me queda por aquí arriba y por aquí. Esto, lo del amortiguador, no me preocupa, porque como se lo vamos a poner nuevo. A ver, lo he limpiado lo mejor que he podido. Mirad cuánta mierda ha salido. Pero de todos modos, esto, en cuanto el coche esté listo, le voy a meter ahí 15-20 euros y lo voy a limpiar pues por debajo para que quede perfecto. Pero bueno, de momento yo creo que vale con eso. Así que vamos a poner el pase de rueda. Y aquí tenemos el nuevo pase de rueda instalado con todos los tornillos. Vale, mirar, todo encaja perfectamente. Así que ahora vamos a ponerle la rueda. Vale. Y aquí tenemos las dos ruedas de este lado instaladas. Así que ahora toca la última, que sería esta, aquí. Y de paso, por lo mismo, vamos a cambiar el pase de rueda, porque este también estaba mal. Mirad aquí, todo el cacho que falta. Esto por aquí. Vale. Y la llanta. Y vamos a ver. Vale, pues un tornillo aquí, una grapa aquí más arriba, otra especie de grapa por aquí. Y luego, quiero recordar, sí, un tornillo aquí. Este tenía tornillo. Sí, uno aquí. El de aquí de arriba parece estar roto. Y queda uno más. Mirad, aquí mismo. Bueno, pues vamos a quitarlo. No veáis, para sacar los tornillos, ¿eh? Porque claro, están oxidados. De hecho, mirad, me he hecho ampollas, pero vamos, directamente, y se han partido. Este coche me está haciendo sufrir un poquito, ¿eh? A ver. Así, esto por aquí. Pues me da a mí que con este un poquito más de lo mismo. Lo llevamos directamente para tirarlo. Nada, aquí. Y ahora, igual que en el otro lado, vamos a limpiar todo lo que podamos por aquí abajo. De hecho, donde más se acumula, mirad la cantidad de tierra que hay aquí. ¿Eh? Bueno, y luego creo recordar que sí, por aquí también se acumulaba. Bueno, pues yo lo voy a limpiar lo mejor que pueda y luego ponemos el nuevo pase de rueda. Y aquí lo mismo, hemos limpiado todo lo que hemos podido. De todos modos, esta parte donde está el amortiguador, como se lo vamos a cambiar, aprovecharé y voy a limpiar aquí detrás. Igual el pase de rueda llega hasta aquí, ¿vale? Así que luego, en cuando el coche esté listo, voy a meter la manguera por aquí debajo y lo voy a dejar nuevo. De momento vamos a poner el pase de rueda. Pues ya tenemos el nuevo pase de rueda instalado. Mirar, con todos los tornillos, todo limpio. Así que ahora toca ponerle la rueda.
Vale. Pues ya le tenemos. Pases de ruedas instalados, las cuatro llantas. Así que ahora creo que me voy a poner a quitar este protector de aquí, ¿vale? Para ver, ¿tenemos motor? ¿No tenemos motor? ¿Tenemos que comprar o no? Porque como últimamente estoy yendo mucho a los desguaces, pues así aprovecho y me llevo todas las cosas que necesito. Bueno, pues qué ganas de instalarle ya al interior también. Le he quitado todos los tornillos, así que ahora solamente tendría grapas. Vale, pues ahí está. Y ahora, como no, el motor está quitado. Mirad, han tapado lo que es el tubito que lleva a limpia. Y aquí tenemos el conector. Pero claro, el motor no está. Y luego a ver si vosotros me podéis decir, ¿este conector para qué sirve? Bueno, me da a mí que poca cosa podemos hacer aquí en la parte de atrás. Por lo menos hasta que no consiga el motor. De todos modos, quiero aprovechar para pedir vuestra opinión. ¿Dejamos este tapón así? ¿O le ponemos el motor? De hecho, como os había comentado, si alguien está interesado en esas llantas, las vendo. Bueno, a ver qué otra cosa le podemos hacer. Bueno, amigos, y ahora que ya habéis visto el vídeo, ¿qué os pareció la evolución del proyecto? Como ya sabéis, yo soy muy fan del acabado 939, o sea, lo que es Alfa Romeo 159, Brera y Spider de esta generación, pero tengo que reconocer que últimamente le estoy cogiendo muchísimo cariño a los 147. De hecho, el otro día un suscriptor se pasó a verme, aprovecho para saludarle a Pablo, que tiene un 147 de la primera fase. Y si os soy sincero, ahora mismo si me preguntáis cuál de las dos fases me gusta más, lo dudaría. Y fijaros que antes no quería saber nada de los 147 de la primera fase. O sea, los únicos que me gustan, y yo creo que gusta a todo el mundo, son los GTA. Pero quiero avisaros que lo más probable en el futuro próximo habrá algún proyecto con algún 147 de la primera fase también. Pero ahora vamos a hablar del futuro más cercano. En el próximo vídeo acabaré de instalar lo que me queda en el interior del coche y me lo llevo a mi casa, ya que está mucho más cerca del taller de mis amigos, donde lo voy a llevar y le voy a cambiar todas las piezas de mecánica que el coche las necesita. Y por lo último, si mi vídeo te ha gustado, no olvides de suscribirte, dejarme un comentario con cualquier sugerencia o crítica y, lo más importante, darle al botón de me gusta, ya que esto me ayuda a posicionar el vídeo lo más arriba en el ranking de YouTube y así obtener más visualizaciones. Bueno, amigos, pues eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.